infiltrados a una manifestación pacífica, provocaron actos de violencia, intimidación a peatones y varios incendios. Por eso fue necesario que las fuerzas de seguridad de Guatemala lanzaran gases lacrimógenos contra los perturbadores del orden. Los infiltrados, cerca de 200 personas, llegaron a una manifestación frente al Palacio Nacional de la Cultura, ocasionando disturbios, y la policía los reprimió con gases lacrimógenos. Por eso los manifestantes tuvieron que correr despavoridos por diversas calles del centro de la ciudad de Guatemala. Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien intentó modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganadas sorpresivamente por el académico Bernardo Arévalo de León.